Esto es la madre naturaleza. A una madre, ¿qué vamos a decir de una madre? Hay que mimarla, hay que quererla, hay que cuidarla. Yo creo que la madre naturaleza la estamos castigando. Y yo creo que debemos, lo que acabo de decir, de mimarla, de cuidarla. ¿Qué significa esto para mí? Pues como el aire que estoy respirando. Y aquí está todo. Aquí para mí está mi vida. Yo si no estuviera aquí no tendría vida. Si esto me desapareciera, pues yo creo que desaparecería yo también. Esa es la cuestión de todo esto. La madre naturaleza, nuestra madre, pues nos da de todo. Nos da para comer y nos da pues lo que somos. No vengo a cuidar los animales, las plantas. Son ellos, las plantas, los animales, quienes me cuidan a mí. Ellos son los que me dan a mí, los que me dan la fuerza para seguir. Ellos son los que me cuidan. Ha quedado patente que no es suficiente con salir a la calle y gritar no a la mina. Hay que ir mucho más allá, hay que pasar a la acción. Estamos hablando de una plataforma cuyos miembros se han dejado la piel para luchar por lo que les pertenece. No son 4, 10, 20, no. Son miles de personas que están intentando proteger uno de los mayores tesoros de nuestra tierra. Miles de personas que están intentando proteger su salud y sus vidas. Desde que comenzamos con esta lucha contra este problema, la verdad es que ha sido todo el tener a todos los pueblos empujando hacia atrás es lo que nos ha dado fuerza. Nosotros teníamos muy claro cuál era el objetivo, que era que no llevaran a cabo este permiso de investigación en nuestra comarca. Entonces, gracias a la unión y al trabajo colectivo de todos los pueblos, todas las entidades y nuestros ayuntamientos, bueno, pues se ha conseguido llevar ahora mismo a la anulación de este permiso de investigación. Todas las manifestaciones que se han hecho han sido un éxito de participación, tanto cívica como de cantidad, y bueno, pues la verdad es que estamos desbordados con todo lo conseguido hasta ahora. Ha significado un maravilloso trabajo en equipo. Esto lo sentimos como un trabajo de todos. Hemos conseguido una anulación de un permiso porque todos hemos arrimado el hombro de una manera u otra. La lucha no ha sido fácil, ha sido dura. Nos hemos encontrado con muchos obstáculos y la verdad que a veces uno decae un poco, ¿no? Cuando se va encontrando las piedras en el camino y los obstáculos que incluso a veces no cuentas con ellos, ¿no? Pero bueno, no hemos perdido la convicción y las ganas de sacar este proyecto adelante, de que no se haga la mina. Todos los ayuntamientos, todas las entidades mostrando ese rechazo a este permiso. Y eso, junto con la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, que se va a aprobar en una semana, pueden hacer enterrar definitivamente toda esta pesadilla para nuestra comarca. Pues ese apoyo lo hemos sentido como algo fundamental y vital para seguir nosotros funcionando como representantes de los distintos pueblos. A lo largo de esta lucha ha habido muchos momentos donde hemos sentido que las fuerzas flaqueaban,
que se presentaban obstáculos grandes y el sentir que nuestros pueblos y nuestra gente estaban detrás de nosotros alentándonos, diciendo venga, podemos, llamadnos para todo lo que necesitéis, eso ha hecho que fuera como soplo de aire fresco en momentos de dificultad. Entonces el apoyo de nuestros pueblos ha sido fundamental para que nuestro trabajo cobrase sentido y pudiésemos ir superando cada obstáculo que se presentaba. El hecho de poder mirar a tu alrededor y ver que ante este problema tan inmenso al que nos enfrentábamos había miles de personas apoyándote, ¿sabes? Pues quieras o no, ese camino duro que tiene que andar uno se hace mucho más llevadero, ¿no? Mucho más fácil, a pesar de los obstáculos, ¿no? Y la verdad que ha sido ilusionante, ¿no? El poder asistir a las manifestaciones, el poder ver que hay personas mayores con sus muletas apoyando la manifestación, ¿no? Esa lucha, personas chicas, gente chica, ¿no? Gente que viene subiendo ahora, ¿no? Y personas de todo tipo, la verdad es que ha sido maravilloso. Había manifestaciones que a veces, sinceramente, una vez estabas en el transcurso de ellas, se te ponían los pelos de punta, ¿no? De lo que llegabas a percibir, cómo el extremeño decide que eso no es bueno para la dehesa y que no se puede permitir que se lleve esta atrocidad hacia adelante, ¿no? Ese sentimiento de unión, ojalá fuéramos capaces de conseguirlo para con todo aquí en Extremadura. Extremadura es cultura rural. Extremadura es desarrollo sostenible. Somos patrimonio natural. Evita conservar el presente para asegurar el futuro. No podemos derrotar a la naturaleza. Esto es vida. Es herencia. Es libertad. Envenena al río y el río te envenenará a ti. El uranio es cáncer. La Extremadura vacía no se llena desenterrando la muerte. Por nuestra tierra sí que vale la pena pelear. Seguiremos unidos. Seguiremos luchando. No pierdas lo que ya tienes por el ansia de lo que no tienes. No a la mina.